Hola, ¿qué tal? Le habla Cristian Moreno, el regalo de Dios. Pero eso ya ustedes lo sabían. El mejor está aquí. Y es un honor para todos ustedes viendo ahí este privilegio de tenerme a mí en toda mi grandeza. Mejor que todos ustedes. Pero el maestro está en sesión, listo para educarlos. Siempre activo, siempre preciso. Y justamente el día de hoy le tenemos muchísima, como siempre, muchísima juego directamente desde el corazón, siempre el corazón, bien profundo. Pero ahora les tengo un chiste para iniciar. Este le va a encantar, porque a mí me encanta, así que a ustedes también les va a encantar por extensión. El hombre se infla totalmente el pecho y dice, voy a enseñarle quién es que manda. Se dirige hacia donde su esposa, la mira fijamente a sus ojos, toma una pausa y le dice, aquí el que manda soy yo. Ahí tiene usted el manual básico en 3 pasos de cómo hacer reír a una mujer. Wow. Qué bien. Qué buen sentido del humor. Gracias, gracias. Gracias. Wow. Verdad que soy tan gracioso. El día de ayer tratábamos, y prepárense que todavía faltan 2 más. Ya en las redes ustedes han podido visualizar cómo diseminamos el clip del top 3 que hacíamos, en el caso mío, objetivo y subjetivo, junto a Abel Flores, de la fanaticada más indeseable del béisbol. Iniciamos, para ustedes que no lo vieron, en cuanto a las personas en las redes que todavía no han visto el show, si no lo has visto, vete Diamante 23 en nuestro canal, podrás ver todo en YouTube, para los que nos están viendo en vivo en YouTube, en Twitch, en Instagram, están siendo saludados por el mejor. Hey, yo sé que quisieran ser como yo, pero descuiden, pueden seguir aspirando, no van a llegar ahí, pero hey, nadie nunca le va a cobrar por intentar, ¿verdad? Excelente. Lo cierto es que el número 3 subjetivo colocaba a los indeseables Leones del Caracas con esa fanaticada igualmente indeseable tanto como el equipo. Así que más bien gracias a todos los que me han dicho palabras hermosas, tantas cosas lindas realmente que veo en las redes, el amor que me expresan. Quiero que sepa que no es recíproco, para nada. Hello. Pero muchas gracias por brindarme tanto amor. Muchas gracias. Realmente que tomó mucho para mí decir eso, pero se nos va a unir Abel Flores en unos minutos. De nuevo, me están pagando mucho para poder tolerarlo. Él es de la República Independiente del Zulia. Grande, pero igualmente como que... Pero soy un capitalista, por tanto, como Diamante 23 abrió la cartera y me dijo, bueno, para contarle que toleres tener a alguien más ahí, vamos a darte mucho billete. Y ahí cuando la administración y yo hablamos, yo, bueno, ok, no lo tolero, pero mientras más suban el billete, más fácil se va a hacer de tolerar. Igualmente espero que le den el recibimiento que se merece, porque ayer fue muy cruel con los Yankees de Nueva York, el equipo, el mejor equipo. Así que se merece realmente que le demos una bienvenida con un calor distinto, con un calor como abuchando. Pero bien, así también hoy tenemos tema interesante como cada día. Hoy vamos a tratar el top 10 de las segundas bases de Grandes Ligas. Ay, 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 ay. ¿Ustedes creen que la lista corta hizo la lista? Van a tener que quedarse ahí para poder saberlo. Sí, también tenemos un tema que tiene que ver con tecnología, pero también con criterio humano. ¡Y otro más! ¡Ay, ay, ay! Este le va a encantar. Le va a encantar absolutamente a unos que creen que se lo saben todo, pero cuando creen que tienen todas las respuestas, nosotros cambiamos las preguntas. Soy el regalo de Dios, mejor que todos ustedes, y lo saben. En breve regresamos, luego de identificar aquí en Diamante 23, se une Abel Flores de la República Independiente del Zulia para el mundo. Usted no se mueva, ya regresamos.
Diamante23.com es el centro de análisis e información más completo del béisbol en español. Análisis y perspectivas originales con periodistas y expertos directo desde las fuentes. Los artículos de actualidad y visión única del béisbol están en Diamante23.com. Sin cables, sin copias. Opinión experta solamente comprometida con el fanático. En español. Diamante 23 en las redes sociales. Instagram, Facebook, X, Threads, Twitch y YouTube. La plataforma de béisbol en español de mayor alcance en el mundo. Diamante 23, el canal oficial del béisbol. Estamos de regreso. Cristian Moreno, el regalo de Dios. También en breve instantes se estará uniendo Abel Flores. José, sí, claro. Creo que es propio, solamente dada la humildad y nobleza que me caracteriza, que tampoco aspiren a tener una tan alta como yo, que eso está fuera de sus límites. Apláudame, lo merezco. Así que se escuche grande el aplauso para mí. Gracias, gracias. Sí, el reflejo. Saber cuando eres gigante, un grande como yo, que claro, ustedes no podrían saber, pero estoy tratando de asimilar la experiencia lo más cercano a ustedes y su simple existencia. Señores, el día de hoy toca justamente el top 10 de los segunda base en cuanto a lo del MLB Network contra el top 10 del regalo de Dios. Y vamos precisamente a tener ese top 10 en pantalla para ustedes. Este es el del MLB Network. Mookie Betts. Y ojo, el de ellos sí es en orden de cómo lo están rankeando. Mookie Betts, José Altuve, Marcus Semien, Luis Arraez. Pero yo sé que ustedes se van a sentir un poquito extraño. Más bien viene siendo Luis Alita Corta Arraez, Ketel Marte, Matt McClain, Andrés Jiménez, Edward Julian, Zach Gelof y Nico Horner. Es el top 10 de los segundas bases del MLB Network. Si bien es cierto, de este top 10, ahí de nuevo estamos cerca en cuanto a los jugadores que figuran y quienes se sacan uno que otro. Vamos a estar en breve desmenuzando en el versus. En contra de esto, vamos a ver si Abel Flores, cual estoy esperando con la gracia de Dios que haya alguna conspiración en cuanto a su conexión el día de hoy, no puede estar. Vamos a ver, producción. ¿Está Abel Flores ahí? Por favor, que no esté. Dijimos que le íbamos a dar recibimiento adecuado. ¡Llegó el hombre! ¡Llegó el hombre! Bueno. Por supuesto, con muchos aplausos, como me lo merezco siempre. Sin duda alguna. Eso me pareció muy arrogante de tu parte, pero bueno, imagínate. Llega, déjame darte un recibimiento muy efusivo. Y desde la República Independiente del Zulia, con nosotros, Abel Flores. Yo he dicho ya varias veces realmente. No entiendo. El pueblo es sabio. El pueblo lo que realmente debería aprovechar y hacerme una... bueno, ok, está bien, está bien. Es que se salvan de que no le diga eso porque realmente recordé todo el dinero que me han pagado para tolerarme. Cual fue bastante, por cierto. No quiere decir que me caigas bien realmente, pero soy capitalista, así que por eso te estoy tolerando al menos. Sabes que tenemos más cosas en común de lo que tú crees, mi querido Cristian Moreno. No estoy aspirando a creer tanto. No creo tanto. Mira, no. ¿Ya alguien leyó la lista o tengo que venir yo a leer? Dada tu hora tan temprana de llegar, me adelanté a leerla, pero eres bienvenido a ir dando tus opiniones. En breve vamos a estar enseñando en pantalla el top 10 del regalo de Dios. Ok, entonces ¿quieres que lea esto aquí? Ya lo leí, pero si quieres ve dando tu opinión, tu parecer hasta ahora de
¿Cómo ves esto? Ok, vamos a darle un repaso acá. Según el top 10 de la MLB, o sea, oficialmente, Mookie Betts, mejor segunda base de los Dodgers, José Altuve de Houston, Marcus Simmons de Texas, Luis Arraez de Miami, Ketel Marte de Arizona. La lista corta, por favor, no me confunda la audiencia. Bueno, hay varios alitas cortas ahí en segunda base. Ketel Marte de Arizona, Matt McClain de Cincinnati, Andrés Jiménez de Cleveland, Edward Julian de Minnesota, Zach Gelof de Oakland y Nico Werner de los Cachorros de Chicago. Bueno, dale, comienza tú. Es tu programa. Sí, pero te estoy permitiendo de que justamente hagas la opinión que tienes de este top 10 hasta ahora. Ok. En general están todo lo que tienen que estar, creo yo. Ajá. Sobre todo el top 3 creo que está en lo correcto. Mookie Betts, ese hombre donde lo pongan juega, es un caballo, es un señor. Por cierto, esto es un comentario muy importante porque siempre la fanaticada me está preguntando de que yo siempre estoy cubriendo los juegos, hablando con los jugadores. Casualmente Nico Horner, a los demás 9 los he entrevistado o he conversado al menos. Entonces, bueno, es interesante porque quizás tengo una versión o una visión totalmente subjetiva, yo no tengo problema en eso, pero a 9 de estos 10 jugadores los he visto jugar, entrenar, he conversado con ellos, entre ellos Mookie Betts. Y bueno, quizás por eso de pronto tengo alguna opinión que quizás no va a estar con la persona que hizo ese listado, que obviamente es una persona que está en Nueva York, en una oficina y que no cubre juegos. Estoy seguro de eso. Que el productor de ese listado es una persona que no está en los dugouts, no habla con los jugadores, simplemente hace el listado. Por ahí, bueno, ya que la agarré hoy contra Nico Horner, yo saco a Nico Horner y meto a Tairo Estrada de San Francisco. Tairo Estrada de San Francisco. Segunda base de los Gigantes. Para mí es un segunda base muy sólido. Y que, por cierto, que esta temporada quizás hace dupla con un dominicano que sería Luciano en el caso de que le den el campo corto de los Gigantes. Yo meto a Tairo Estrada ahí. Déjame pensar quién otro hay, pero mientras pienso, dale tú, comienza tú con tu listado. Bueno, vamos a permitir justamente de que la producción, la verdad que ha estado, vamos a decir que empinó el codo, porque está poniéndonos los 10 de la primera. Claro, su primera base, sí, a Olson. Mira, de este top 10, en cuanto a los que están en común, Betts está en el mío. No veo aquí a Ozzy Albies, que hay respeto. Albies sí está en el mío. Sí, sí, sin duda. También. El 10, ¿quién es que tiene MLB en el 10? Al de Chicago Cachorro, Horner. Ok, Horner está en mi listado. Altuve está en mi listado. Semien está en mi listado. McLean lo está. Sí. Tengo a Gleyber. Ellos no tienen a Gleyber. Tengo a Bryson Stott. No tienen a Bryson Stott. Tengo a Ketel Marte. Ketel Marte están entre ellos. Andrés Jiménez también. Entonces, las diferencias vienen siendo Gleyber y Bryson Stott de mi listado con el de MLB. Ese Stott es de Filadelfia, ¿no? Ajá. Claro, claro. Tiene que estar. Y Gleyber tiene que estar. Entonces, no. En mi listado no está Zach Gelof. Uh-huh. Y tampoco está Alita Corta Arraez. Arraez, ok. Exacto, para ser totalmente preciso, para el que no entendió, Luis Alita Corta Arraez no hizo el top 10 del regalo de Dios. No está en el top 10 de las segundas bases. Ahí ustedes pueden ver precisamente los 10 segundas bases que sí hicieron mi listado. De hecho, Gleyber Torres, que nos ha quedado de ver a los Yankees significativamente, mi adorado equipo del corazón de toda la vida. Aún así, Gleyber quedando de ver, todavía es mejor pelotero en general que Luis Arraez.
Y bueno, me alegra de que Gleyber sí está en mi top 10. Pero Luis Alita Corta Rice. Ah, por favor. Así que ahí lo ven. Los 10 del regalo de Dios. ¿Tú te atreverías a sacar de los dos que tengo en diferencia? ¿Te atreverías a sacar uno de los dos a Gleyber? No, mira, yo no saco a Luis Arraez. Yo no saco a Luis Arraez, pero no lo pongo tan alto como está en la tabla. Para mí, él está en la parte baja de la tabla. Una locura. No está en la parte exacto, alta. Exacto. Sí, porque es que sí, está en un lugar muy alto. No. Ahí. Guarapito. Lento como una tortuga. Sí, sí. Porque ahí lo ponen en el top 5. Creo que está en la posición 4. Sí. A ver. Es que un jugador súper unidimensional. O sea, ¡ay, el título de bateo! Sí, perfecto. La choca y no hace más nada. Sí, en ese aspecto yo concuerdo. A ver, 50 y mitad y mitad. O sea, creo que no está en el top 5, sí está en el top 10, pero no lo saco. Para mí sí queda porque él hace el trabajo. Él hace el trabajo y estamos hablando simplemente de la parte defensiva. Okay. Taylor Estrada es tremendo segunda base. ¿Quién? Un hombre con suma experiencia. Con suma experiencia. Taylor Estrada está ahí. Taylor Estrada. A Taylor Estrada. Totalmente. Taylor Estrada es un caballo en lo defensivo. Ni en lo defensivo. Taylor Estrada es un caballo en lo defensivo. Están sus números ahí. Estamos hablando de lo mejor en general. Aquí no estamos hablando simplemente de que lo defensivo. Aquí estamos hablando el compendio. Todo. No me va a decir que Taylor está por encima de eso. No, que estamos hablando de segunda base, porque si no vamos entonces a la conversación de ayer. ¿La conversación de ayer qué fue? No. No combines una cosa con la otra. Aquí estamos hablando de segunda base. Aquí no estamos hablando de primer bate, segundo bate, tercero bate, cuarto bate. Esa es otra conversación. Claro, estamos hablando, pero estamos hablando del jugador en sentido global. O sea, ¿cómo tú me vas a decir que Taylor puede sentar cualquiera de estos? Es más, este Taylor ni siquiera puede sentar a la Alita Corta, para darte una idea. A Ray no lo sienta Taylor. Así de grave la cosa. Bueno, no, es tu opinión, pero para mí no. Para mí Taylor Estrada tiene que estar ahí. Y por cierto, ya, bueno, claro, pero yo ¿cómo? Obviamente... Pero ¿cómo? No batea más que ninguno de esos, ni apara más que ninguno de esos. No, sí para más que muchos de esos. En lo defensivo, sí. Mira, en el bateo te lo compro, No, claro. No batea tanto. Okay. No batea tanto, pero mi perspectiva... Tú vas a sentar a Mookie Betts. No, pero estás exagerando, estás jugando sucio. Okay. A Mookie Betts nadie lo puede sentar, nadie puede sentar a ese señor. No, estoy pensando porque una combinación de poder y velocidad que tiene Mookie Betts, que es rivalizado. No, Mookie Betts es caballo. Rivalizado por poco en Grandes Ligas, que un buen deseo a Ronald Acuña, el caballete, el pelotero más talentoso que tiene las Grandes Ligas. Ojalá y pueda tener una recuperación pronta. Igual la alarma tiene que estar encendida porque esa recurrente lesión en la misma rodilla es algo de preocupación. Y los Bravos, que lo tienen amarrado a un precio tranquilo, son la única parte que aquí hasta ahora va ganando. Ozzie Albies, ¿lo va a sentar Taylor Estrada? Ozzie Albies, ¿qué? Ese otro que tiene que estar. El listado no lo quitaron. Ese tiene que estar ahí. Ozzie Albies tiene que estar. Hizo el mío. El mío sí lo hizo, Albies. Sí, sí, güey. Bueno. Yo comenté los dos. Obviamente, MLB es una muy mala referencia. Wow, es un claro que sí, ¿por qué? Porque son oficiales, ya está. Un empleado el listado de oficial, ya está. Está siendo excesivo con eso, diciendo que es un pasante, lo que sea, o un empleado que no tiene la menor idea. Está siendo muy agresivo, ofensivo, y espero que te ataquen en los comentarios. Yo también espero que me ataquen en los comentarios. Dios te perdone, yo no lo haré. Entonces, estamos claros que Luis Alita Corta Rice no sienta ni a Mookie Betts ni a Ozzie Albies. Estamos claros de eso. ¿Verdad? No, exactamente. Estamos claros, sí. Seguimos estando claros de que Marcus Semien, que también ha sido caballo, bote con el bate y es tremendo caballo, guante y versátil, no hay forma en el infierno ni en el cielo de que Luis Arraez siente a Marcus Semien, ¿verdad? Y Taylor no está ni a hablar. No solo Luis Arraez, muchos de los que están ahí no lo sientan, no lo pueden sentar. José, imposible. Altuve, con todo y ser un enano. Caballo. 25 veces más pelotero que lo que Luis Arraez no es. Y que Taylor Estrada, 150 veces por lo menos más pelotero. No hay forma de que ninguno de los dos sienten a José Altuve, ¿verdad? No, por supuesto que no. Que no, bueno, Altuve, básicamente un tipo de este tamaño que ha dado tabla.
tuvo un pico 2012-2017 que es muy difícil de rivalizar por alguien de esa estatura y tremendo. Hoy en día ha evolucionado su juego y ha demostrado que sí puede dar tabla. ¿Verdad? Nico Horner. Yo te digo Horner. No, yo quiero que tú me digas si tú vas a sentar a Nico Horner en favor de la lista corta Raes o de Tyro Estrada. Pues te lo acabo de decir, sí, para mí sí. En sí, lo defensivo sí. En lo defensivo sí, pero ¿sabes qué? Estamos hablando global aquí. Global. Globalization. Ajá, te escucho. Pues sí, te estoy diciendo que sí. Para mí sí. Para mí Tyro Estrada, sí. Como segunda base. Como segunda base tiene que estar en ese top 10. Pero yo te digo una cosa. Tú, o sea, te estás yendo mucho por el caso de Arraez. Pero el gran ausente de esa lista es Bryson Stott. No, pero es que está en la mía. Sí, pues yo estoy hablando de la lista de MLB. Ok, pero está en la mía. Yo te estoy diciendo de la mía, en base a la mía. ¿Tú vas a aceptar a Mark Lane para poner a Arraez o Estrada? Pero tú pones a Arraez en el top 10. No, en el top 10 no lo hizo el mío, Arraez. ¿Tú no lo pones? No, claro que no está. Ponga por favor el 10 mío. Este es el 10 mío. Ese es mi 10. Oh, claro, Gleyber. Gleyber también tiene que entrar ahí. Claro. No. Tampoco sí. De que tú sentaras a Gleyber para meter a Arraez o a Tyro. No hay forma alguna. Bryson Stott, ¿tú lo vas a sentar para tú meter a Luis Arraez o a Tyro? No, en ese caso no. Ok. Ketel Marte, ¿lo vas a sentar? Ketel Marte, muy bueno. Ajá. Tampoco lo sé. O sea, de tu lista, claro. Ya entiendo tu punto. De tu lista. Ajá. ¿Cómo sacamos aquí para meter a Ryan? Esa es tu lista, ok. Exacto. Después de tres jornadas, 72 horas, su humilde servidor, Abel Flores, entendió. Ok, ahora hablamos de tu lista. Ok, de tu lista. Por favor, de que finalmente le cayó el cuento. Ok, de tu lista, ¿cómo? ¿A quién? ¿Para meter a Raez? No hay manera. No hay manera. Ok. De tu lista no hay manera. No, está muy bien. De esos 10 estamos claros de que no hay forma. Sí, esos son caballos, esos son caballos. Yo no sé si tú lo pones como 1, 2, 3, lo más importante, o simplemente son los 10 y cada quien decide. Yo solo coloco a Stott lo coloco en el top 3. Ok, yo no estoy listo para eso todavía. Yo creo que es muy difícil de tocar a Betts, Alvis y Semien. Fíjate que inclusive el que quiera mover al Tuve al 3 todavía es razonable, pero esos cuatro primeros de segunda base es muy difícil hablar una conversación. Sí, y mucho caballo ahí, mucho caballo. Estoy contigo. Entonces, sí estamos entonces totalmente de acuerdo, que quede la evidencia clara. Estamos totalmente de acuerdo en que el top 10 de segunda base de Cristian Moreno, el regalo de Dios de las grandes ligas, ambos estamos de acuerdo que Luis Alita Corta Raes no merece estar por encima de estos 10 como jugador en general, en la segunda base. ¿Como jugador defensivo o no? No, en general. No, en general sí tiene que estar encima de Jiménez, por ejemplo. No es más jugador en general que bate y guante, ¿no? Pero para ser justo con Raes, él hace como jugador en general. En ofensiva, en defensiva, sí, Arraez es más jugador que Jiménez. Y es más jugador que Marte. No. ¿Qué? Claro. Porque tú me estás diciendo ahora que ahora estamos hablando de jugador, de bateo. Ese hombre batea mucho. Ese hombre batea mucho. Batea muchísimo. Un sencillo. Ya, y se queda. Bueno, igual que Marte, igual que Jiménez. Igual que Marte, igual que Jiménez. Hermano, si esa lista hay muchos hiteadores. Hay muchos hiteadores. O sea, deja de buscar la polémica donde no la hay, mi querido hijo de Dios. En el segundo tier, ya cuando vas a ir del 11 al 20, ahí es que va Luis Arraez. Pero en el top 10 de la segunda base de Grandes Ligas, no hay forma, ni en el cielo, y mucho menos en el infierno, de que Luis Alita Corta Arraez siente a alguno de estos 10 del regalo de Dios que hizo este listado, producción. Vamos a dejarlo totalmente claro, que quede señalizado el top 10 del regalo de Dios. Es que no hay manera. Luis Alita Corta Raez, en cuanto a los segundas bases, está por detrás de estos 10, y siendo justo con él,
sí es el número 11 para así ayudarlo. Solamente que tiene 10 segundas bases por delante Luis Alita Cortajarray. Solamente hay 10 en sentido general que son mejor que él. ¿Ves? No está tan mal. Sí, ya finalizando este segmento, sí quería dar el comentario. Hay un segunda base, bueno, yo he tenido la oportunidad de cubrirlo. Justamente Brendan Rodgers, en lo defensivo, es tremendo segunda base. Lastimosamente tiene una lesión, de hecho fue guante de oro en el 2022. Por eso no está en esta lista. Pero si está en buenas condiciones de salud, él está entre los 10 mejores para esta temporada en lo defensivo. Brendan Rodgers, guante de oro 2022. Lo que pasa es que lesionado. Y otro comentario que quería dar antes de terminar el segmento es que es muy curioso. Pueden buscar la biografía, la historia de todo esto segunda base. Pueden buscar entrevistas que se les ha hecho en su carrera. Todo esto segunda base en las menores y empezando eran campo corto. Todos eran campo corto. En las menores solamente se entrenan a campo corto. Luego llegan a las grandes ligas, no les da el brazo, no les da el físico, no les da el bate. Se convierten en segunda base. Ya tú vienes aquí a atacar a Gleyber Torres especialmente. Es la realidad del béisbol, mi querido Cristian Moreno. Todos los grandes jugadores del béisbol, incluido Acuña, empiezan siendo campo corto. No. Vamos al corte. Aquí no se critica Acuña. Aquí no. Vamos. No se está criticando. No. Vamos al corte. Eso fue muy Ya regresamos luego de identificar a quien demanda 23. Estoy ofendido. Diamante23.com es el centro de análisis e información más completo del béisbol en español. Análisis y perspectivas originales con periodistas y expertos directo desde las fuentes. Los artículos de actualidad y visión única del béisbol están en Diamante23.com. Sin cables, sin copias, opinión experta solamente comprometida con el fanático. En español, Diamante23 en las redes sociales. Instagram, Facebook, X, Threads, Twitch y YouTube. La plataforma de béisbol en español de mayor alcance en el mundo. Diamante 23, el canal oficial del béisbol. ¿Qué es esto? ¿Qué tú eres? ¿La versión Dollar Store de la Bispón Verde o qué? ¿Cómo era que se llamaba el que hacía Bruce Lee? Alguien recuérdeme ahí en los comentarios, seguro van a poner a alguien. Personaje de Bruce Lee en el Bispón Verde. Jaco, Naco, lo que sea. Bueno, realmente. ¡Te llegó competencia, Cristian Moreno! ¿Qué? Por favor. O sea. Mira este rostro, que por supuesto te colocaste de crema humectante hoy, yo sí. Ya empecé, por supuesto, con nuestro gran patrocinante Nivea. Ok, bueno, yo también te recuerdo que siempre es muy bueno comerte uno entero. ¿Ya te comiste uno hoy? Yo me lo voy a comer enterito. Muy bien. Lo sabes, por eso tú eres un slugger. Claro, y por eso no soy alita corta. Siempre como lo completo, ¿eh? Sin más. Qué bello soy, muchacho. Dios, no es fácil, pero galán tenía que ser. Luego, yo quisiera que te abucheen realmente, porque es que aquí hay libertad de expresión y democracia. No está permitido hacer comentarios desafortunados de Ronald Acuña, a menos que sean emitidos por mí. Dado que es mi jugador favorito, entonces... Como hay libertad de expresión, está prohibido para ti. ¿Sí? Me parece mucho sentido común, son tus comentarios. De verdad, de mucha nobleza, mucho sentido común, increíble. Gracias. Gracias por permitirme estar acá, de verdad. Es solamente porque me están pagando una cantidad asquerosa de dinero para tolerarte. Si no, no estuviste aquí. Creo. Sin ti no lo hubiese logrado nunca, jamás. Obvio. Increíblemente obvio. Producción, ¿pueden por favor poner el nombre del más pequeño? Que es que no merece estar en el mismo tamaño el crédito del que del mío. Entonces, póngale más pequeño eso, por favor. Humildemente lo soy. Mañana pongo primer nombre, segundo nombre, dos apellidos. Redes sociales.
Muchas gracias. Muchas gracias. Okay. Lo cierto es que procedemos con el siguiente tema, cual sé que estás encantado totalmente de tocar, y es: ¿qué tanto hace falta, o hay o no hay una necesidad, por tecnología llegar al punto de influir inclusive en conteos de bola y strike? Estamos al punto de que el béisbol esté listo para la inclusión de esta faceta de poder tener las bolas y strike revisados, que dejen de ser algo solamente a criterio. ¿Dónde nos encontramos con esto? Por el gran caballero que soy, a diferencia de ustedes que obviamente están viéndome y tienen que aprender de mí, el maestro en sesión, te voy a permitir hablar primero. Espero que tu postura sea una decente, al menos. No es que estoy esperando mucho de ti, pero adelante, Abel. No, sin duda alguna, ya el deporte, la tecnología del deporte en general, el béisbol, no solamente está preparado, sino que están ya retrasados. Lo que estamos viendo es algo que debió pasar años atrás, y ya la tecnología existe desde hace años, como vengo diciendo, para que la zona de strike y el umpire sea ya una computadora. Esa tecnología existe incluso desde años atrás. Mira, hasta hace 20, 30 años que no teníamos tecnología de hoy en día, pero ya existía por televisión el famoso este cuadrito por donde pasaba la bola. El béisbol está... Los que dirigen el béisbol son retrógrados. Es lamentable, hay que decirlo mil veces, no me cansaré de decirlo, porque cuando yo veía béisbol desde la televisión, tú no ves lo que realmente ocurre cuando tú cubres béisbol. Cuando tú cubres béisbol, tú te das cuenta de que, wow, o sea, y bueno, no solamente, aquí tengo que hacer una pequeña comparación, también tengo la oportunidad de cubrir NBA, ir a juegos de fútbol americano, o sea, los que dirigen esos deportes están sumamente mucho más evolucionados. El béisbol se ha quedado atrás, y eso está muy mal en el juego, porque afecta al juego. Estoy diciendo que los umpires van a perder el trabajo, no estoy diciendo eso, que sigan los umpires ahí, que apuren al pitcher, que estén pendientes de si los bateadores ahí pelean, pero no se puede, ya, no estamos en el momento donde a criterio del ojo del umpire haya un error arbitral que termina perjudicando el juego. Eso es inaceptable para mí. Ok, entonces, si te entendí correctamente, ¿crees absolutamente de que la tecnología debe poder dictar indiscutiblemente las bolas y strikes? Mira, ahí entra el siguiente paradigma. Si bien es cierto, el conteo de bolas y strikes es un problema recurrente, como bien sabemos, por ser algo que es a criterio de cada umpire, ¿qué respuesta tú le tendrías a que si establecemos de que la tecnología la dicte, qué sería? Si ya la tecnología dijo que eso es, entonces no habría un refutar. ¿Te entendí bien? Claro. Ok. Entonces, estás diciéndome básicamente que no habría forma de que la tecnología se equivoque. Mira, se puede equivocar en algún momento. Si la tecnología se equivoca, ¿cómo vamos a apelar a esto? Porque si me estás diciendo de entrada que suponen que la tecnología debe poder hacerlo mejor que el criterio de un umpire, entonces le tendríamos que dar autonomía absoluta a la tecnología, porque en el momento que cuestionemos la tecnología una vez, va a haber dos veces, donde comen uno, comen dos, y así se va el tema. Y ahí yo te digo, yo creo que hay muchas personas que opinan a la ligera al respecto del trabajo que hacen los umpires. Yo, como persona que obviamente tengo la experiencia que ustedes que están viendo no tienen, en su mayoría, digamos casi absoluta, sí te puedo decir que no es lo mismo, no es igual. Y esto te lo digo con absoluto conocimiento de causa por haber hecho la práctica justamente con esto. De tú estar ahí y estar visualizando cuando llegue ese picheo, la apreciación que tú le tienes, ya sea desde la cabina viéndolo, desde el monitor viéndolo, tu televisión, lo que sea, al tema de tú verlo ahí, de ahí a ahí. Es muy fácil criticar a los umpires, extremadamente, pero te aseguro
que en casi toda ocasión, toda persona que critica a la ligera, esos lanzamientos que, como te digo, desde esos ángulos externos, no el de primer plano, dicen la facilidad, no toma en cuenta todo lo anterior dicho de cómo es la diferencia en el primer plano, especialmente si el lanzamiento viene rompiendo, si lleva cierta rotación y demás. El grado de exactitud que tienden a tener los umpires, especialmente en el béisbol de grandes ligas, donde la capacitación es superior a cualquier otra liga, es de casi no fallar, y creo que ahí es donde no llevan el crédito suficiente los umpires. Esta gente a menudo está en lo cierto, ¿eh? Y en esas jugadas cuestionables te aseguro que casi cualquier persona cometería la misma. Sí, yo creo que todavía la apreciación debe ser el camino que nos vayamos, que los umpires sigan siendo justamente los que llevan la voz. Porque, como bien te dejé como quedó el Licey contra los Tiburones. Sin respuesta cuando te dije cuál sería la solución, así la tecnología se equivoca. No, pero es que no me dejaste terminar. Lo que pasa es que para llegar a eso hay que nuevamente ver los deportes que están evolucionando mucho más, que ya llegaron. Se necesita hacer okay, un comité ¿cuántos técnico. ¿Cuántos deportes dependen tanto de apreciación como depende del béisbol? Es ahí donde no me estás respondiendo. El umpire va a seguir y variabilidad. Eso no me lo estás respondiendo. El béisbol el umpire mal y cae bien. Es lo mismo con la apreciación. No, es que la tecnología solamente se podría equivocar si hay un problema a nivel técnico, ya sea en la conexión, y esto puede pasar en lo que sea. En este momento se puede ir la señal, Cristian, del internet. ¿Cómo se va a solucionar eso entonces? Si hay, bueno, hay que ir al umpire, hay que ir al umpire, que aquí el umpire, porque el umpire va a seguir ahí. El umpire va a seguir ahí viendo, y el umpire va a seguir viendo. ¿Para que siga ahí entonces? Es que tiene que seguir porque somos humanos. Esto, el deporte es humano. ¿Qué vas a remover? Es una locura lo que estás diciendo. ¿Qué va? No, para nada es una locura. El uso de la tecnología. Mira, ¿qué es lo que utiliza el umpire? ¿Qué es lo que utiliza? Respóndeme. En el momento que se abre una revisión. Respóndeme, Cristian. ¿Qué es lo que utiliza el umpire? El umpire utiliza un aparatito en su mano, ¿verdad? Donde él va contando. ¿Eso cómo se llama? Tecnología se llama eso. ¿Y eso qué tiene que ver con la apreciación? Que la apreciación en los humanos se equivoca, no solamente el umpire, cualquier ser humano, sobre todo con pelota a 100 millas, es imposible. Es más, el umpire ni siquiera está en la posición correcta. Porque la posición correcta para ver el strike es el frente, lo que pasa es que le va a pegar la pelota. Pero respóndeme entonces, el día que se equivoque la tecnología una vez, ¿cómo vamos a hacer justificación de que cada vez entonces no comience a decir X manager? Espérate, se equivocó una vez. Yo quiero revisión de esto también. Tiene que haber un comité técnico que vea esos escenarios y se corrija, porque la primera vez que pasa se va a ocurrir. Los errores son parte, la tecnología es un invento humano y obviamente va a tener errores al momento de aplicarse. Pasa con las leyes del offside de la FIFA, pasa con el ojo de halcón en el tenis y seguirá pasando en el béisbol. Pero esa referencia tiene que existir. Se tiene que utilizar la tecnología porque ya la tecnología existe, ya las cámaras ven cuántos spin, cuál es la velocidad, incluso cuál es el lanzamiento. Ya las cámaras ven todo, obviamente van a ver por dónde pasa la bola en strike. Se tiene que usar, porque se pierden partidos, se pierden juegos por el manager. Mil veces. Que los umpires. Estoy dormido con tu punto tan elaborado. O sea que en básica conclusión a todo lo que tú dijiste es que vamos a dejar que la tecnología lleve los conteos de bola y strike, pero igual vamos a tener los umpires que le vamos a seguir pagando igual para que estén ahí. Totalmente, exactamente eso fue lo que dije. ¿Cómo costo operación va a ser eso efectivo? Dime. Bueno, hay bastante dinero. ¿Tú sabes de dónde sacan mucho dinero, Cristian? Y este es un tema para conversar. ¿Sabes de dónde están sacando billeticos? Ajá. Del aparatico que se ponen. Ah, bueno. Busca información. De ahí esos aparaticos se pierden. Investiga. Esos aparaticos se pierden y los tienen que volver a comprar. 5 palos cuestan. Ok. Entonces. Ajá. ¿De quién hace ese contrato? No, quítame el segmento si quieres. La propuesta tuya es tan bárbara que tú estás proponiendo que le quitemos el trabajo al umpire. No, dices que no. Pero que lo dejemos ahí pagándole para que ellos supervisen la tecnología.
No, porque hay muchas otras cosas. El béisbol no solamente son los strikes. El béisbol puede ser alguna regla que se esté violando. Apurar al pitcher a pesar del reloj. El momento que tú remuevas el umpire del conteo de bola y strike, lo desautorizaste ya. Anulado, fatality. Hasta ahí llegó el umpire. No, no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Bueno, es tu opinión. Yo no estoy de acuerdo con eso. El poder totalitario como productor ejecutivo de esto para decir que mi opinión está por encima de la tuya. Muy bien, ¿sabes? Es tu opinión. Pero te aseguro que en el futuro, esto va a pasar. Esto va a llegar. Aplausos, por favor. Ok. Mira, ¿cuántas veces yo no he visto un lanzamiento que cae en una zona en el límite? A veces es strike, a veces es bola. Y eso condiciona el juego. Con la tecnología, si el sensor ve que la pelota roza en lo mínimo, en algo que el ojo humano sea incapaz de ver, va a cantar strike. Wow, qué barbaridad. Entonces, la propuesta final de Abel Flores es que les reduzcan el salario a los umpires y los mantengan ahí como quiera trabajando. Tremenda propuesta de Abel Flores. Qué bárbaro eres, qué rudo. Señores, vamos a ir al corte a identificar a Diamante 23 acá. Ya regresamos con el último tema del día de hoy. Usted no se mueva, Sin Filtro, con Cristian Moreno. Y espero que las letras de Abel estén más pequeñas cuando regresemos del corte. Ya voy. Diamante23.com es el centro de análisis e información más completo del béisbol en español. Análisis y perspectivas originales con periodistas y expertos directo desde las fuentes. Los artículos de actualidad y visión única del béisbol están en Diamante23.com. Sin cables. Sin copias, opinión experta solamente comprometida con el fanático. En español, Diamante 23 en las redes sociales. Instagram, Facebook, X, Threads, Twitch y YouTube. La plataforma de béisbol en español de mayor alcance en el mundo. Diamante 23, el canal oficial del béisbol. Estamos de regreso acá en tengo un dolor de muñeca, disculpa. Dormí encima del brazo, Cristian. Okay. Déjame tratar de imaginar que yo no vi esto. Nuestro tema de cierre justamente es concerniente a algo que la gente tal vez le quiere huir, especialmente los parciales de la sobermetría, y es la realidad de las cosas. El billete es lo que gana campeonatos. Y hoy le traemos justamente la demostración. Veíamos que Lucas Giolito va programado a perderse en casi todo escenario el resto de la temporada 2024, la cual ni siquiera ha empezado, por cierto, pero ya ustedes saben. Déjenme saber precisamente quién más o menos está manejando en Boston. Ok. ¿Cómo le fue a los Dodgers cuando quisieron hacer los inventos sabermétricos cuando trajeron a Friedman desde los Rays de Tampa Bay? Tuvieron que gastar billetes para ganar campeonato. Hermano, la sabermetría, muy bella, muy esto, muy lo otro, pero los campeonatos se siguen ganando por vía de la papeleta mató a menudo. Está demostrado que tratar de llevar un sabermétrico con intención de que haga magia en un equipo de verdad, un equipo grande, un equipo nominal, se vuelven un cero, porque están acostumbrados precisamente a estar básicamente plagoseando lo más pequeño ahí, mendigando los jugadores más baratos posible y tratar de inventar antes de que se vuelvan notorios y de valor para formar los equipos. Cuando tú le das a un equipo grande y tratan de cumplir la expectativa y con lo que ellos ya tienen experiencia, se vuelven un cero. De la forma más absurda posible. Cualquier gente que te llega, no, que ¿cómo ganó Boston la última vez que ganó en 2018? Ganó en la era previo a ellos traer a Shane Bloom, que también venía de los Rays de Tampa Bay.
esa fórmula sencillamente no resulta. Sabermetría no gana campeonato. Talento es talento. Y el talento, todo eso es la sabermetría, que esto, que queda. El que es duro, es duro. No hay un campeonato que se haya ganado hasta ahora que haya sido sabermetría pura. Ningún equipo ha ganado solamente con sabermetría. Nadie. ¿Y cuántos años ya llevamos con la sabermetría aplicándose? Muchos. Muchos años. Te escucho. Gracias, gracias. Sí mismo. Cristian, de verdad que por comentarios como eso es que yo acepto que tú sabes de béisbol. De verdad que estás demostrando la realidad de lo que ocurre. Claro. Mi comentario al respecto es que el gran problema que tiene... Empecé a hablar y ¿cómo aplauden? Fue a mí que me aplaudieron, pero gracias. ¿Es para ti? Claro que sí, que era para mí. Bueno, yo comparto los aplausos. Compartamos los aplausos y la monetización del video. Desagradable. Ok. ¿Cómo te decía? La cibermetría, el gran problema de la cibermetría es que se impone desde las oficinas. Se impone. Y muchos managers, tristemente la mayoría, le falta esto, ¿eh? Esto. Estas dos que van en los pantalones, esas son las que le faltan muchos managers. Y se dejan imponer de personas ajenas al béisbol, muy universitarios, muy estadistas, todo lo demás. Se dejan imponer criterios estadísticos, etc. El problema son, el gran problema del béisbol actual son que los managers no tienen bola, no tienen bola, no tienen bola. Por eso es que 3-4 son los que siempre ganan. Y cuando no tienes esos 3-4, se acabó. Por eso también es que tú ves a managers con sueldos muy bajitos. Y en la NBA, los managers o los técnicos tienen sueldos muy altos. Bueno, en el fútbol tienen sueldos muy altos. No me vas a decir bien, que es nada. No es por la falta de dinero. No es por falta de dinero. Es porque los managers del béisbol. Mira a Steve Kerr, por ejemplo. Le dieron otra vez más dinero. Porque son managers. Porque ellos hacen estrategias y buscan el talento. Lo que está pasando en el béisbol. No. Es que estás mezclando dos cosas. Steve Kerr recibió un núcleo que ya estaba hecho por Mark Jackson. Es una locura, aunque que ha dirigido bien y esto, pero todo esto, el gran desarrollo de jugadores, ahí podemos tener una conversación amplia. Entonces, no es totalmente lineal eso. Vamos a ser claros con una cosa y la otra. Bueno, culmina mi punto. Entonces, lo que ocurre en el béisbol es que estos managers, la mayoría, tristemente, no todos, se dejan imponer modelos sabermétricos. La cibermetría principalmente es un modelo económico. Lo que busca es abaratar costos. Ahí surge la cibermetría. Por eso es que le encanta a los dueños, porque los presupuestos de personal de oficina son mucho más bajos que el talento de los grandes managers que hubo en el béisbol y de los coaches. Entonces, lo que buscan es bajar costos. ¿Por qué la cibermetría gana campeonatos? Absolutamente no. La sabermetría, en el mejor de los casos, sí te puede llevar a los playoffs. ¿Por qué? Porque son proyecciones largas de 162 juegos en una temporada regular que tristemente no le importa a nadie, porque ganar un banderín, ganar una... eso no sirve para nada. Y la sabermetría sí te lleva a los playoffs. Sí te lleva a los playoffs porque son proyecciones largas. Pero repito, ¿a los playoffs a quién le importa? Solamente ve los derechos de transmisión, los costos de derecho de transmisión de juegos de temporada regular y juegos de playoff. Eso no solamente es del béisbol, eso también ocurre en otros deportes. Eso ¿qué tiene... pasa? Cuando empiezan los playoffs, que es donde juegan los hombres, ahí la sabermetría no sirve para nada, porque ahí empiezan los intangibles, los verdaderos nervios. Empiezan también enfrentamientos muy inéditos, que no se dieron en otras circunstancias, y por eso no puede haber proyecciones, porque son enfrentamientos inéditos. Eso es lo que pasa en los playoffs. Y por eso, tristemente, los Dodgers caen en playoffs y arrasan en temporada regular, porque la temporada regular es, no importa, muchachos. Esa es la triste realidad del béisbol moderno, es que la temporada regular no importa. 162 juegos, ok. Producción, vaya preparando los comentarios de las personas. Le vamos a dar ese honor inmerecido, pero se lo vamos a dar. Lo que pasa es que, sea como sea, la temporada regular del béisbol no le importa a nadie. Realmente, o sea, solamente los fiebruses, si acaso, demasiado larga, innecesariamente larga. No hay una urgencia de ganar justamente por eso, porque al final hay tantos juegos que si pierdes una serie,
todavía te queda este y este y esta. Y la distancia entre un equipo y el otro, si usted quiere, a menudo hágase esa diferencia, que justamente lo hacía cuando hablaba sobre el WAR de Ronald Acuña, que la pasada temporada fue 6.5. Dígase las victorias que es que te puede generar un jugador de esa calidad, que te la puede producir. Eso yo lo utilizaba como un símil justamente de esto. Es que a menudo la diferencia entre un clasificado y un descalificado tiende a andar por ahí. El grado de competencia, salvo muertazos como los Atléticos de Oakland o algunos otros abortos que están solamente beneficiándose de lo que es el pool del impuesto de lujo, ahí es que está la cosa. Entonces usted pregunta, ¿qué tanto es el margen? ¿Qué tanto lo es? Y bueno, producción, precisamente vamos con los comentarios de las personas. Buenas tardes desde Portugal, Manuel Manny Carvalho. Bueno, saludos a ti. El regalo de Dios, hey, Lord Data, está Claribel con eso. Sí, Ozzy Albies no hizo el de MLB, sí hizo el del regalo de Dios, que es obviamente el más importante de los dos. Saludos, Cristian Moreno, excelente trabajo, muy acertado tus comentarios. República Dominicana en la casa. Claro. Wow. Y por supuesto, no te mencionan a ti. Exactamente, mira, Naiser te lo dijo ahí. A ver, te fuiste de palo, dígase que sí. Tomó, muy probablemente, le vamos a hacer un dopaje luego de esto. Su única modificación fue sacar a Horner para meter a Estrada. Sí, qué bárbaro, realmente. Tairo Estrada tampoco le importa a nadie menos que a Abel. Gracias, Naiser. Alguien explique qué hace Gelof o Julian en un top 10. Realmente que es una gran pregunta la que haces ahí, Naiser. Una gran pregunta. Tremenda esa pregunta. ¡Wow! ¡Qué barbaridad! Pero bueno, seguimos con... las bolas y strike no se deben de tocar. En mi opinión, le quitaría esencia al béisbol. Ahí no, exactamente, farmacia. Gracias. Fíjate que son atacados de a ti los comentarios, obviamente. Muy bien, muy bien. Alex Rodríguez como la ciber... solo servía para la temporada regular. ¿Cómo? Te recuerdo que cuando ganamos el título de 2009, Alex Rodríguez se puso los pantalones y batió. Y es sabermetría, no cibermetría, abusadora. Eres un asesino gramático y de la, todas las otras cosas posibles que usted le quiera agregar. A ver, hermano, es para analizar, pero no es factible tu punto sobre la decisión de bola y strike. Muy bueno, muy bueno el regalo de Dios, creo que fue la última parte que se quiso expresar ahí. Recuerde que debe suscribirse, un deber suscribirse y activar las notificaciones. Te preguntará por qué es un deber, porque esto es una sesión de educación que le estará brindando el regalo de Dios cada día con permitirle mi amplio conocimiento superior y supremo. Tengo un alumno de por sí muy inmediatamente cerca aquí en Abel que está aprendiendo cada día más de mí. Claro, nunca me va a alcanzar este va a ser un caso de que el alumno nunca supera al maestro, de verdad que yo estoy avergonzado por él en adelanto, antes de que el futuro tenga que llegar, de que nunca lo supere, pero yo por eso me adelanto a las cosas y ya estoy avergonzado de Abel. O sea, mira cuánto cariño con el que te trato realmente. Abel. No, no, lo importante es entrar en los comentarios. Sí, 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 todos fueron atacándote. Óyeme, todos los comentarios fueron atacándote, Abel, eres el villano de la historia realmente. Bueno, ya tú sabes que los likes y todo vendrán por mí. ¿Cómo? Que los likes y las vistas ya sabes que vendrán por mí. Por villano que eres. O sea, que tú estás diciendo que el héroe de la historia no es el protagonista. Es como si dijera que la gente fue a ver The Dark Knight por Heath Ledger, Joker. Y esto es lo que se viene en breve con MLB en vivo, con León Tarantino, Jesús Aldana, Pascual Artieli. Está semi bonito el panorama ya. Más o menos ahí, más o menos. Un poquito nublado. Pero bueno, no se muevan cuando desconectemos acá, que ya se vienen los muchachos de MLB en vivo. Abel Flores. Flores, eres tan intimidante como una flor. Qué bueno que te hace el chiste. Que venga el aplauso, por favor, que me encantó el chiste, de verdad. Que deja que mi público lo exprese. Gracias.
Muchas gracias así también a todos los que le lanzaron fuego a las barbaridades que dijo Abel Flores. Asegúrese también de ir a Diamante 23 para leer toda la barbaridad que él tenga ahí. Dele clic a cada uno de sus artículos, léalo completo para que usted luego vaya a su red en Amantes de Béisbol y lo critique también. Haga lo propio, sea un héroe, como, no como yo, porque nunca podrían llegar, pero inténtelo. Cristian Moreno, el regalo de Dios. Usted no se mueva, se viene MLB en vivo. Esto fue Sin Filtro con Cristian Moreno y también estuvo Abel. Quédese ahí.